En la noche del 13 al 14 de julio de 2003, un hombre muy nervioso llamó al servicio de emergencias y dijo que una casa particular estaba en llamas en el número 5 de la calle Novoselovsky. La persona que llamó era un residente de una casa vecina, Evgeny Kostin. Un poco antes, el hombre fue despertado por su madre, quien le habló del incendio, y Evgeny salió corriendo hacia un teléfono público para llamar a los bomberos. Al pasar por delante de la casa ardiendo, notó cómo la puerta de entrada estaba abierta. Inmediatamente se desplazaron varios vehículos de bomberos al lugar del incidente. Cuando llegaron los rescatistas, vieron que la casa en llamas iluminaba toda la zona. Soplaba un fuerte viento y los bomberos incluso tuvieron que pedir ayuda para controlar el incendio, el cual se extinguió después de pasadas 2 horas. Los rescatistas comenzaron a inspeccionar la vivienda y tras 30 minutos ingresaron a la habitación más grande. Sobre la cama encontraron los cuerpos completamente carbonizados de 2 personas, un hombre y una mujer. En sus cabezas se podían ver heridas que parecían de bala. Los bomberos inmediatamente dieron parte de su descubrimiento a la policía, que envió rápidamente un equipo de investigación que, tras personarse en el lugar de los hechos, comenzó inmediatamente a buscar pruebas de un posible doble asesinato. Los agentes, con el investigador de casos especialmente importantes, Vladislav Brasnikov, a la cabeza, encontraron 2 balas deformadas calibre 5,6 milímetros. Poco tiempo después, los peritos determinaron que la causa del incendio fue intencionada. Los cuerpos de las víctimas serían enviados para su examen forense con el fin de arrojar luz sobre sus identidades. La casa pertenecía a Nadezhda Chikireva, pero no era ella quien vivía allí, sino su hijo Alexander y su prometida Anna Kiseleva. Los cadáveres y el inmueble quedaron gravemente quemados. Por la madre de Alexander, los investigadores se enteraron de que Anna estaba embarazada de 6 meses. Nadezhda Chikireva no entendía por qué alguien podía hacerle esto a su hijo. En su opinión, podría deberse al hecho de que Alexander había sido liberado recientemente de prisión por buena conducta tras cumplir una condena por robo. La madre encontró a algunos de sus amigos visitando a su hijo varias veces. Así lo confirmaron los vecinos, quienes dijeron que apenas el joven regresó de la colonia penitenciaria, comenzaron a ver muchos extraños visitando su casa. Pero esa noche en particular, nadie observó nada raro. Mientras tanto, aparecieron los resultados de todos los exámenes a los que fueron sometidos los cadáveres una vez descubiertos. Dichos análisis confirmaron tanto la versión del incendio provocado como del doble homicidio. La pareja asesinada recibió disparos en la cabeza a quemarropa. Luego, él o los perpetradores rociaron la casa con gasolina y arrojaron una cerilla al interior cuando salían por la puerta trasera. Si había alguna evidencia allí, el fuego la destruyó. Los investigadores se dieron cuenta de que el crimen estaba planeado con antelación, por lo que crearon un grupo de trabajo específico cuya tarea era averiguar quién lo había cometido. Los agentes se enteraron de que la cerradura de los Chikirev estaba rota y la puerta no cerraba completamente. Lo más probable es que el asesino lo supiera y es por eso que pudo acceder fácilmente al interior de la vivienda. A juzgar por la ubicación de los cuerpos, la pareja recibió un disparo mientras dormía. En un principio se pensó en un móvil económico, pero esta teoría fue descartada porque difícilmente el criminal habría cometido un doble asesinato por ello, sobre todo porque Chikirev y su prometida no tenían muchos ingresos. Los motivos podían ser completamente diferentes: celos, venganza, disputas criminales o algunas razones menos obvias. Los agentes decidieron obtener más información sobre la vida de Alexander Chikirev. Entrevistaron a sus familiares con el fin de conocerlo mejor. A qué se dedicaba, cómo pasaba el tiempo, qué tipo de personalidad tenía. También pidieron información sobre él a la colonia carcelaria en la que había estado recluido y llevaron a cabo un análisis del delito por el que Chikirev cumplió condena. Al parecer, el 26 de octubre del año 2000, Chikirev y 3 cómplices armados irrumpieron en el apartamento de la empresaria Marina Matantseva, que vivía en la avenida Mendeleyev. En el apartamento también residía el hijo de Matantseva. Los delincuentes ataron al joven y, amenazándolo con una pistola, lo obligaron a mostrar dónde guardaba su madre el dinero y los objetos de valor. El muchacho recordaba bien a los asaltantes y un par de días después fueron detenidos tras ser identificados. Resultó que se trataba de Alexander Chikirev y su padre Sergei. Los hombres inmediatamente firmaron una confesión aclarando que no sabían nada sobre los demás participantes en el atraco excepto sus apodos, Horse y Grinja, que serían incluidos en la lista de los más buscados, mientras que los Chikirev fueron enviados directamente a prisión. En el verano del año 2003, Alexander fue puesto en libertad, pero su padre todavía continuaría un tiempo más en la cárcel. Los investigadores descubrieron que los contactos de Chikirev con el mundo criminal no cesaron después de su liberación.
Utilizó a una joven intermediaria, Elena Dimitruk, como contacto entre él y algunos de los presos de la colonia. La chica vivía cerca del centro de prisión preventiva de Omsk y servía como medio de comunicación entre los prisioneros y las personas del exterior, transmitiendo los llamados mulks, mensajes de los prisioneros a sus familiares. Durante el interrogatorio, Dimitruk dijo que tomó drogas de Chikirev y las transfirió al centro de prisión preventiva en sus múltiples visitas a cambio de dinero. En uno de esos intercambios, un prisionero drogadicto recibió un polvo blanco de Chikirev, que en realidad resultó ser tiza común y corriente. Esto le sentó muy mal y el prisionero, Vladislav Brasnikov, exigió venganza. Le comunicó a Dimitruk que transmitiera esta información a tres jóvenes que a menudo llegaban a la prisión en un coche y aparcaban cerca de sus muros. Los investigadores decidieron comprobar sus palabras, por lo que pidieron información a sus compañeros del Departamento Estatal de Control de Drogas y comenzaron a montar guardias cerca de las inmediaciones del centro de prisión preventiva, esperando al conocido como Trío del 9, Evgeny Ivanov, Vladislav Tretiakov y Nikolai Pospelov, que acudían con frecuencia al centro de prisión preventiva, donde intentaban obtener información sobre un familiar de uno de ellos. Dimitruk insistió en que fueron ellos quienes cometieron el asesinato de Chikirev y su prometida. Explicó que querían hablar con él y ella incluso les mostró su casa. Finalmente, la fiscalía dio orden de arrestar a los jóvenes, pero durante los interrogatorios todos se negaron por unanimidad a hacerse responsables del asesinato de Chikirev y su pareja. Sin embargo, no tenían coartada y los tres pasaron la noche en un calabozo. El periodo de detención se aumentó a 10 días y los investigadores comenzaron a trabajar arduamente para encontrar pruebas de la participación del trío en el doble homicidio. Pero Dimitruk cambió repentinamente su declaración y admitió que los había calumniado, por lo que los investigadores, sin más pruebas que el testimonio de Elena, tuvieron que liberar a los tres muchachos y pedirles disculpas. Los agentes continuaron trabajando en el caso y decidieron entrevistar nuevamente a los vecinos de Chikirev. Uno de ellos dijo que Alexander tenía miedo de pagar por haberse ido de la lengua, ya que fue liberado anticipadamente por testificar contra sus colegas criminales en el robo. En un principio había afirmado junto con su padre que tan solo conocía sus apodos, pero estando en prisión terminó por identificarlos con nombres y apellidos. Se trataba de Sergei Okoneshnikov, alias Horst, y Grigory Serebrennikov, alias Gringe. Chikirev incluso prometió a los investigadores que testificaría contra sus cómplices en el tribunal. Nadie supo nada de Okoneshnikov después del crimen, pero sí de Serebrennikov, que se escondió en la casa de uno de sus familiares. Una noche, el criminal bebió demasiado y mató a golpes a su tía delante de su novia Margarita Nikiforova. Abandonó la escena del crimen, pero literalmente unos días después fue detenido en la cooperativa de jardinería Kimik. Estaba escondido en una de las dachas o casas de campo de la zona. La noche anterior había conocido a dos hombres y el trío empezó a beber. Más tarde, Grinja golpeó a sus compañeros de bebida por causas que aún se desconocen y uno de los hombres murió como resultado de la paliza. Los agentes de policía procedieron a detener a Green ya unas horas después. Serebrennikov ya había hecho mucho y cada uno de los crímenes tuvo testigos. Pero en cuanto al asesinato de Chikirev, fue excluido de la lista de sospechosos, puesto que en el momento del crimen estaba tras las rejas. Green ya se negó rotundamente a comunicarse con la investigación sobre el homicidio de su ex cómplice y su prometida. Cuando le preguntaron a Serebrennikov sobre el asesinato de un hombre que testificó en su contra, el tipo simplemente sonrió. También ha aparecido información sobre Okoneshnikov. El padre de Grinja, el mayor de policía retirado, Gennady Serebrennikov, dijo a los investigadores que en el otoño del año 2000, Okoneshnikov, que estaba en la lista federal de personas buscadas, llegó a su casa y quiso hablar con su hijo, pero su hijo estaba escondido en ese momento. Gennady explicó que le aconsejó a Horst que se rindiera y que se entregara a las autoridades, y pidió que le transmitiera el mismo consejo a su hijo Grinja en cuanto tuviera contacto con él. A partir de ese momento, de Okoneshnikov solo se supo que su madre lo vio por última vez el 27 de octubre del año 2000. Fue monitoreada e intervenida telefónicamente en caso de que estuviera en contacto secreto con su hijo, pero después de un tiempo, los agentes del orden llegaron a la conclusión de que ella decía la verdad. De repente, la empresaria Marina Matanseva se puso en contacto con los investigadores y dijo que un desconocido le llamó al trabajo y le sugirió que ella y su hijo cambiaran su testimonio indicando que fueron tres los atacantes y no cuatro. De lo contrario, amenazó con matar a su hijo. El desconocido describió los rasgos de aquel cuya participación en el atraco debía olvidar. Se trataba de Grinja, cuyo juicio estaba a punto de comenzar. Al mismo tiempo, resultó que los testigos de los crímenes de Serebrennikov no aparecieron para declarar en el juicio. El único testigo de la paliza mortal en la dacha comunitaria de Kimik, Vladimir Burin, fue asesinado, y Margarita Nikiforova, amiga de la mujer asesinada a golpes, la tía de Serebrennikov, desapareció.
Ante estos hechos, los investigadores ya valoraban la posibilidad de reclasificar a Konechnikov, desaparecido hacía 3 años, como víctima. Grinya estaba tras las rejas en el momento del asesinato de Chikirev y su prometida, y bajo custodia durante la muerte de los testigos, lo que significa que no podría haber cometido ninguno de estos asesinatos. Los agentes sugirieron que había una persona prófuga que quería ayudarlo a arruinar el caso. El propio Grinya no pudo explicar nada al respecto, y cuando se enteró de la muerte de Nikiforova, se preocupó y se entristeció, porque al parecer amaba mucho a su entonces prometida. Después de estudiar los asesinatos de Chikirev, su prometida Ana y Vladimir Burin, nos dimos cuenta de que el modus operandi del criminal no coincidía. El asesinato de Chikirev fue cuidadosamente planeado. En cambio, Burin fue asaltado en un callejón oscuro, golpeado durante mucho tiempo, estrangulado y apuñalado con un cuchillo. Lo único que coincidió fue que en ambos casos no se encontró ninguna evidencia que apuntara al asesino en la escena del crimen, dijeron los investigadores. Pero pronto ocurrió un hecho que influyó mucho en el desarrollo del caso. La madre de la desaparecida Nikiforova se puso en contacto con la policía. Llevó un sobre con una carta de Margarita y las llaves del departamento. Su hija tenía las llaves la última vez que salió de casa. En la carta afirmaba que rompía relaciones con sus padres porque no aprobaban su amor por Serebrennikov. Dijo que se había mudado a otra ciudad y les estaba devolviendo las llaves que ya no necesitaría. La carta fue enviada para su examen grafológico y el resultado fue que la letra y la firma eran falsas. Los investigadores entendieron que el asesino había preparado la carta y que la propia Margarita ya no estaba viva, pero el criminal, sin saberlo, dejó pruebas. Un sobre postal de edición limitada con la imagen de una iglesia y pasteles de Pascua. La madre de Margarita recordó que, aunque su hija amaba a Grinya, no quería dar falso testimonio en su caso y estaba muy al tanto de todo. La mujer también dijo que Gennady Serebrennikov se puso en contacto con Margarita y le aconsejó que no testificara contra su hijo. Los investigadores estaban muy interesados en ese momento. Después de todo, el mayor de policía retirado era una persona experimentada en tales cosas, que sabía bien cómo borrar sus huellas y también entendía todas las complejidades de los asuntos operativos. Los agentes decidieron examinar a todos los testigos del caso y a sus familiares. A todos se les preguntó si el padre de Grigori Serebrennikov intentaba influir en ellos. En casi todos los casos recibieron una respuesta afirmativa. Por ejemplo, Gennady se encontró en la calle con un policía que había participado en la detención de su hijo y le dijo: «O testificas a favor de mi hijo o te mato», dijo el portavoz de los investigadores. Resultó que Gennady había sido durante mucho tiempo policía local en el distrito soviético de Omsk, exactamente donde tuvieron lugar todos los asesinatos. Sus compañeros hablaban de él como de una persona dura y cruel. Y en el departamento de investigación del departamento de policía del distrito de Sovetsky recordaron que Grinya ya había sido procesado anteriormente por robo, pero salió indemne, ya que su caso simplemente desapareció sin dejar rastro de la oficina de policía. Gennady Serebrennikov ingresó en la Escuela Secundaria Especial de Policía de Yelabuga del Ministerio del Interior de la Unión Soviética en 1981, donde se graduó con honores en 1983. El 29 de agosto de ese mismo año obtuvo su título de abogado. Serebrennikov trabajó durante 20 años en el Departamento de Policía del Distrito Sovetsky de Omsk, tras lo cual se jubiló con el grado de mayor. Estaba casado y tenía 2 hijos, Grigori y Víctor. Ambos tuvieron problemas con la ley. Según los testimonios de quienes lo conocieron, Gennady Serebrennikov estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por el bien del orden en el territorio que se le había confiado. Sus compañeros y subordinados que lo conocían, lo odiaban y lo temían. Durante la investigación, los agentes decidieron que era necesario sacar a Serebrennikov de su casa, detenerlo y presentarle los documentos para un registro. Los policías tuvieron suerte de que Gennady estuviera demandando a la policía en ese momento, porque su hijo menor, Víctor, fue procesado por compra de drogas y Serebrennikov acudió en su defensa argumentando que la policía utilizó medidas no autorizadas para su detención. El fiscal invitó a Gennady a conversar. Allí lo esperaban con impaciencia investigadores, testigos y agentes. Esto causó una gran impresión en Serebrennikov, que al entrar en la sala y ver a tanta gente se abalanzó sobre ellos con los puños, pero fue rápidamente sometido. Después de eso, todos juntos fueron a realizar un registro judicial en la vivienda de Gennady. Durante la búsqueda se prestó especial atención a cartas, notas, sobres y cintas de vídeo. En una cómoda se encontraron varios sobres familiares con imágenes de pasteles de Pascua. En la misma cómoda encontraron una lista de personas que tenían al menos alguna relación con el caso del hijo de Gennady Serebrennikov. Para cada uno de ellos, Gennady recopiló información muy detallada. Pero esta evidencia no pudo servir como prueba completa de su participación en los asesinatos. Los investigadores abandonaron la casa de Serebrennikov y se dieron cuenta de que el juego ya estaba llegando a su fin.
En una de las cintas incautadas descubrieron un interesante vídeo casero de carácter sexual. Mostraba a Green ya atormentando a dos hombres atados y todo fue filmado por su padre Gennady, quien al final ordenó a los chicos que dijeran sus nombres. La policía encontró a los hombres del vídeo. Resultó que eran traficantes de drogas que vendían heroína al hijo menor de Serebrennikov. Gennady y Grigori los atraparon con el fin de castigarlos y los llevaron a una casa de baños pública donde Grinja violó y golpeó brutalmente a ambos chicos. Más tarde, Gennady les dijo que, si denunciaban este incidente a la policía, mostraría el vídeo a las autoridades explicando el destino que luego les aguardaría a los chicos en la zona. Se abrió una causa penal contra Gennady por secuestro y agresión sexual. Fue detenido, pero se negó a testificar y no admitió culpabilidad. Luego, la policía empezó a trabajar más estrechamente con Grigori. Insistieron en que su padre, al ser mucho más inteligente y con más experiencia, ya había cometido un error. También recordaron a Margarita, a quien amaba Grinja. Le dijimos, bueno, está claro que fuiste tú quien mató a Margarita, pero sabemos que la amabas, porque llevaste flores a su tumba donde la enterraste, dijeron los investigadores. Durante el siguiente interrogatorio, Grinja no pudo soportar la tensión, rompió a llorar y confesó. Dijo que su padre había estado tratando de persuadirlo para que se deshiciera de Margarita durante varios meses, pero Grigori la amaba y no podía decidirse. Ella era una chica honesta y no podía evitar testificar contra él ante el tribunal, pero prometió esperar su liberación. Gennady Serebrennikov, al ver las vacilaciones de su hijo, decidió confiar la eliminación de Nikiforova a un tal Denis Latishev, pero este se negó y Gennady también se deshizo de él. Gennady le sugirió que no contara a nadie su propuesta. Posteriormente lo emborrachó, le disparó y lo remató con un sacapuntas, tras lo cual volvió a presionar a su hijo y finalmente se atrevió a quitarle la vida a su amada novia. Dijo a la policía dónde estaba escondido el cadáver decapitado de Margarita Nikiforova. Grinja llamó a su amada a dar un paseo cerca de su casa y le disparó en la nuca. Gennady también participó en el asesinato. Frente a su hijo le cortó la cabeza y las manos a Nikiforova con una pala. En el camino le explicó a Grinja por qué estaba haciendo esto. Según él, un cadáver desfigurado sería más difícil de identificar, pero esto no ayudó. La madre pudo identificar a su hija 2 años después. Estaba al límite emocional y lo contó todo. No pudo perdonar a su padre durante 6 meses persuadiendo a su hijo para que matara a su amada, explicó el investigador. Más tarde, el menor de los Serebrennikov, Víctor, también se unió al testimonio. Afirmó que su padre le contó con todo tipo de detalles cómo asesinó a sus víctimas. Después del testimonio de los dos hijos, quedó claro que Chikirev y su novia fueron asesinados por Gennady y su primera víctima fue el desaparecido Sergei Okoneshnikov. Gennady atrajo a Okoneshnikov a una antigua casa de campo y le prometió ocultarlo de la investigación. Allí le disparó, le cortó la cabeza y las manos con una sierra para metales y enterró el cadáver, colocando encima un barril de agua. El tribunal de Omsk condenó a Grigori Serebrennikov a 15 años en una colonia de máxima seguridad. Su padre, Gennady, fue condenado a cadena perpetua en una colonia de trabajo correccional. El Tribunal Supremo de Rusia confirmó el veredicto y actualmente cumple su condena en la prisión Cisne Blanco de Solikamsk. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al Club de los Caminantes del Terror.